Nos hacemos el presente nosotros los tiguerones para dar y dejar claro que no tenemos nada que ver con el hecho ocurrido en el barrio Monte Sinaí, donde vilmente y cobardemente quitaron la vida a 7 personas inocentes, incluidos niños de 4 y de 3 años de edad. Por el solo hecho que 2 miembros de sus familiares forman parte de la familia Tiguerón, hacerles saber que los responsables son alias Bola, que se encuentra recluido en la cárcel de Guayaquil Regional, el señor Roldán, alias JR, el mismo que ordenó que acaben con la vida de todas estas personas, junto con los colombianos que se encuentran en el sector de Monte Sinaí y que se hacen llamar Gánster y Águila. El mismo, también nos solidarizamos con nuestros hermanos por esta irremediada pérdida. Y a ustedes, población esmeraldeña, que saben, que no saben cómo han sido las cosas, no opinen. Y a ustedes, miembros de la Policía Nacional, ahí están las consecuencias, las alcahueterías que cargan con estos perros de Gánster y Águila. Siguen siendo partícipes de muertes inocentes. Y no porque sean los autores directos, solo porque no son equitativos y no son naturales, solo persiguen a los tigres, mientras que la paz y la tranquilidad de la ciudad, por la cual dizque luchan día a día, está hecho pedazo. Hagan conciencia que esta no es su guerra, es nuestra. No se presten ni se metan, solo hagan su trabajo como manda la ley, más nada. También queremos dar las condolencias a nuestro hermano familiar de las víctimas. ¡Activo! ¡Activo!